San Sabás Reyes Salazar nació en Cocula, Jalisco, el 5 de diciembre de 1879. Ingresó al seminario de Guadalajara y luego pasó a la diócesis de Tamaulipas, donde fue ordenado sacerdote en 1911. Pero debido a la revolución, tuvo que regresar a Guadalajara, donde ejerció su ministerio sacerdotal en diversas parroquias. Buena parte de su trabajo lo dedicaba a formar catequistas. Durante la persecución religiosa, el padre Sabás se desempeñó en Tototlán, Jalisco, hasta que el 11 de abril de 1927, al regresar de un bautismo, se encontró con que las tropas federales atacaron la población. El padre recibió refugio en una casa particular, pero su escondite fue revelado. Luego de apresarlo por la noche, lo llevaron ante una junta militar donde lo torturaron. Tirado en el suelo, prendieron dos fogatas, una junto a sus pies y otra frente a la cara, para obligarlo a que revelara el escondite de otros dos sacerdotes. Pero como mantuvo el secreto, lo fusilaron en el cementerio de Tototlán, Jalisco, el 13 de abril de 1927, a los 44 años de edad. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo de 2000 por Juan Pablo II. Leche Alpura presenta. Continuamos, queridos amigos, en más de este programa que estamos produciendo para ustedes de la ciudad de Guadalajara, para darle detalles sobre la construcción del Santuario de los Mártires. Enseguida, en esta nota que le presentamos, profundizamos en esta información para que conozca usted más de este proyecto que ya es toda una realidad. El Papa Juan Pablo II, que en tercio milenio adveniente, en el número 37, dijo, está escrito allí, el siglo XX volvió a ser siglo de mártires. Y siempre que leo yo ese pedazo, digo, aquí, en México. Para mí es un privilegio que tengamos la suerte de realizar este proyecto del santuario. Un gran reto de construcción, un gran reto de ingeniería mexicana, porque está principalmente integrado el equipo de trabajo que me honro en coordinar por ingenieros y arquitectos mexicanos que ponen lo mejor de sí para lograr la realización de esta obra. Una obra que, insisto, nada más por sus características estructurales y de ingeniería es ya digna de mención. Y además será una obra que contenga los últimos adelantos tecnológicos de nuestros tiempos. Por lo tanto, esperamos que sea un punto de referencia de nuestra fe y precisamente de nuestra labor profesional. Primero se busca el reino de Dios y después la añadidura, ¿verdad? Y el reino de Dios estaba expresado en una necesidad de esta iglesia de Guadalajara y en la gran necesidad de honrar a nuestros mártires. Y ya la añadidura vendría después si está viniendo, que es la ayuda del Señor, la ayuda económica a través del buen pueblo católico. Hoy estamos viendo una construcción de nuestros tiempos que pretende reflejar precisamente los valores de los que aquí habitamos, en Guadalajara, en México, a esta comunidad cristiana. Es una obra de gran envergadura, estamos hablando de cerca de 200 mil metros cuadrados de construcción, donde tenemos nada más en la asamblea principal una capacidad para 12 mil personas sentadas, donde tenemos casi
una hectárea, casi 10.000 metros techados sin ninguna columna en medio. Estamos hablando que el Santuario de los Mártires tendrá un atrio para una capacidad aproximada de 60.000 personas. Contaremos estacionamientos para cerca de 2.000 automóviles, para más de 100 autobuses. Tenemos en el Santuario de los Mártires una parroquia para 1.500 personas. Contaremos también con un auditorio para 1.500 personas, así como salones de conferencias para todos los congresos que requiera la Arquidiócesis de Guadalajara. Además, tendremos aquí en el santuario un museo para los mártires, tenemos convento y uno de los temas que va a ser lo prioritario, todas las instalaciones que albergarán las instituciones de caridad. Recordemos que aquí estará la sede de Cáritas. Tendremos aquí un hospital para gente de escasos recursos, tendremos una escuela para enfermeras, contaremos también con bodegas para el Banco Diocesano de Alimentos y bueno, la idea es contar con una infraestructura de primera calidad para dar un servicio de primera calidad, ¿no? Por eso se dice, bueno, que es una obra a la medida de nuestra fe. Va a encontrar desde luego un lugar grandioso. Esperamos que muy bello y digno. Eso es lo primero que van a ver. Luego van a encontrarse con una grande asamblea que tiene la misma fe y, por supuesto, van a encontrar ahí la motivación para y el conocimiento de los mártires. Y habrá, sin duda ninguna, una pastoral de santuarios muy cuidada, una pastoral de santuarios que ya está muy bien delineada por el Episcopado Mexicano. Lo que tiene el santuario y el fin fue delimitar un espacio, porque el espacio no se puede crear, se delimita y puedes meterle diferentes elementos para crear una energía positiva y un ambiente que sea espiritual y que al humano, a nosotros, nos dé recogimiento. Entonces, eso fue una de las bases que nos inspiró al diseño, al proyecto arquitectónico, crear ese ambiente. Es una obra que viene a darnos un poco de lo que quizás la rutina y la urbanización desenfrenada nos ha ido quitando: espacios de recogimiento, espacios de crecimiento, espacios de valores, espacios familiares, espacios de fe. El Santuario de los Mártires será un referente a nivel mundial. Es que hay dos maneras de ayudar a los pobres: dándoles limosna o creando fuentes de trabajo. Entonces, muchas familias con esta obra del santuario han estado viviendo de allí, con un salario honrado que hace que el pan llegue a su mesa de una manera digna. Porque pensar que a los pobres se les tiene que dar solamente limosna, pues es, pienso yo, ignorar las capacidades humanas y envilecer a la gente, ¿no? Y una obra de estas o cualquiera semejante abre fuente de trabajo para muchas familias. Hemos contado, tenemos yo creo que aproximadamente de cerca de 400 familias que están aquí trabajando. Es muy fácil aportar mucho o poco. Los que aportan unas cantidades notables pueden pedir recibo deducible. Y entonces el donativo va, en cheque, en efectivo, va a la Fundación Fe y Solidaridad AC. Y de ahí se les da un recibo deducible. Los que quieran aportar a la cuenta del banco sin más, hay una cuenta en Bancomer que es 045 con 7 ceros.
En México actualmente se cuenta con dos grandes centros de peregrinación nacional. Uno es la Basílica de Guadalupe y el otro es Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Y en la parte que cierra el triángulo perfecto es precisamente el Santuario de los Mártires, que se refiere al hombre. El hombre relacionado con Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, que precisamente hace referencia a quienes rendimos cultos aquí, los santos mártires que murieron por Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Diríamos de ese Santuario de los Mártires que tiene dos finalidades. Una, albergar a las muchedumbres católicas y a los peregrinos que vengan. Y la otra, ser un testimonio material pero grandioso de nuestros santos mártires, para que la gente supo que hubo mártires y que tenemos en ellos ejemplo y en la ciudad de honrarlos. Él va a ser un símbolo y va a trascender por lo que significa y por lo que representa, por la calidad de construcción, por la localización, por su imagen, por lo que representa para toda la metrópoli de Guadalajara, de la región de Guadalajara. Además, será un gran símbolo y una prueba de la gran fe del pueblo mexicano. Es una obra que estoy seguro reflejará para la posteridad lo mejor de nosotros mismos. Es una obra que sin duda traerá grandes bendiciones a nosotros y a las futuras generaciones. Esperamos que esto no nada más sea algo para la gente de Guadalajara, para la gente de Jalisco, sino realmente esto fomente la fe en México y en toda América. Eso es lo que yo quisiera, que fuera un lugar donde la fe, la piedad, la vida cristiana de este pueblo se acreciente. Para mí es un privilegio y una gracia de Dios el participar en este proyecto. Y es un gran compromiso. Un gran compromiso con él mismo y con toda la comunidad. Los jóvenes están muy atentos, van siguiendo paso a paso. Están muy entusiasmados. Algunos expresan: ojalá que ya me toque ordenarme en el santuario. Lo dicen, lo repiten, lo desean, lo esperan y colaboran con la oración. Y claro, cuando se nos pide alguna otra aportación para en las parroquias apoyar, motivar, lo hacemos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque no sentimos que sea un santuario ajeno al seminario. Yo pienso que si hay dos instituciones que son afines, es el seminario y es el Santuario de los Mártires, porque es el seminario donde estos mártires se formaron y es el seminario donde a diario nos encomendamos a la plegaria de quienes nos precedieron en la fe y nos ha dado ejemplo de amor a Cristo, los santos mártires. Es una obra del pueblo creyente, exactamente. Desde la parte anversa del Santuario de los Mártires en Guadalajara, detrás de lo que será el gran retablo principal, hacemos una pausa en este programa y continuamos con más desde la Arquidiócesis de Guadalajara. San Cristóbal Magallanes nació el 30 de julio de 1869 en el municipio de Tota Tiche, en Jalisco. Ingresó al seminario de Guadalajara el 11 de octubre de 1888. Fue ordenado el 17 de septiembre de 1899. Prestó sus servicios en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara y fue párroco de su pueblo natal. Entre diversas obras, San Cristóbal legó a la comarca la introducción de la agricultura de riego,
gracias a la construcción de la presa La Candelaria. Fraccionó algunos predios de Totatiche para distribuirlos entre las familias insolventes. Predicó entre los indios huicholes en varias misiones populares. Fundó un hospicio para huérfanos, un asilo para ancianos. Dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción y fundó el seminario auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe. En plena persecución religiosa, el 21 de mayo de 1927, un grupo de militares lo capturó y dos días después, sin ningún juicio, fue fusilado en el patio de la presidencia municipal. Así murió mártir en Colotlán, Jalisco, el 25 de mayo de 1927. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo de 2000 por Juan Pablo II.